Me llamo Mónica, amamanto a mi hija Sara, que tiene 9 meses. Desde un principio conocí Lactamor a través de mi sobrina, que ella también amamantó a 2 niños. Bueno, en un principio lo que parecía que iba a ir todo bien, tuvimos bastantes dificultades con la lactancia. Sara no agarraba bien, empezó a perder peso. Yo a perder producción, nos pusimos en contacto con Lactamor. Sara tenía problemas de frenillo, tuvimos que intervenirla porque tenía un frenillo tipo 4, es un mucoso invisible, no agarraba bien. Yo llegué a tener hipogalactia. Después de la intervención, todo empezó a ir un poco bien. Digo un poco bien porque, bueno, tuve que utilizar sacaleches doble para poder conseguir que la producción fuese en aumento. Tuvimos una lactancia mixta, pero bueno, ahora después de 9 meses ya conseguimos que sea lactancia exclusiva casi por completo. Y la verdad que estoy encantada de poder darle lactancia. Creo que es lo mejor que que una madre puede dar a su bebé. Estamos las dos súper contentas y después de todas las trabas que tuvimos por el camino, por decirlo de alguna manera, conseguimos que todo saliese adelante con el apoyo de su padre, sobre todo, que es muy importante, y también el apoyo de Lactamor y también de la asociación Amamantar, que también tuvimos que echar un poco mano de ello porque estaban más entendidos en los frenillos. Pero bueno, la verdad que es un placer poder amamantar a Sara. Cuando hablamos de hipogalactia nos referimos a escasa producción de leche. Entonces, una cosa es, digamos, una hipogalactia verdadera provocada por algún problema endocrino de la mujer o alguna malformación en el tejido mamario, que algún caso hay, pero es muy raro. Y luego hay la hipogalactia provocada, pues, por las dificultades de succión. Ya dijimos muchas veces que la leche se produce según el niño succiona. Para producir leche necesitamos un bebé que succione a demanda y que agarre bien. Por ejemplo, en el caso de Mónica, era un bebé que no le hacía daño al mamar, aparentemente succionaba bien, sin hacerle daño, pero no ganaba peso, no estaba estimulando bien el pecho. Esa mala estimulación hizo que, no que disminuyese su producción de leche, que no aumentase su producción de leche como debiera, porque el problema del mal agarre, pues, fue desde los primeros días. Entonces nos encontramos con un bebé que mamaba todo el rato, no hacía daño al mamar, pero no ganaba peso, y no solo no ganaba, sino que perdía. Es una situación crítica en la que hay que recomendar una suplementación ya con leche artificial y luego ver cómo podemos volver a la lactancia materna exclusiva. Lo primero es que el bebé gane peso, porque su salud va en ello, y luego ya hay maneras de recuperar esa lactancia. ¿Cómo es una lactancia mixta? ¿Cómo se combina la leche de la madre con la leche artificial? Lo primero es dar prioridad a la lactancia materna, o sea, no saltarse ninguna toma de leche materna, porque a veces, pues bueno, decimos, bueno, pues esta toma me la salto y le voy a dar leche artificial porque me parece que no tengo, y a veces una lactancia mixta parece que está abocada al fracaso, ¿no? Porque acabamos dando cada vez más leche artificial y poniendo el bebé menos al pecho. Hay que dar prioridad al pecho, poner siempre primero el bebé al pecho, intentar suplementar con la propia leche de la madre, sacando leche con un extractor. En este caso, Mónica habló de un extractor doble que extrae leche de los dos pechos a la vez para optimizar el tiempo y la extracción, y luego suplementar, después de haber puesto el bebé al pecho, suplementarlo con la leche, con esa leche extraída o bien con leche artificial. ¿Y la madre va notando claramente cuando el niño empieza a decantarse por una leche o por la otra? Hombre, tenemos unas pautas para recomendar la suplementación artificial, ¿no? Hay unas pautas, más o menos, se ofrecen 150 mililitros por kilo de peso. Se ofrecen, el bebé puede tomarlo todo o puede no tomarlo. Una vez que va ganando bien peso y que vemos que la madre va notando que su producción aumenta porque saca más con el sacaleches, porque nota el pecho más lleno, comenzamos una reducción gradual de la leche artificial, a razón de 30 mililitros. Quitamos un día 30 mililitros, lo mantenemos unos cuantos días, una semana, observamos cómo va el niño, sigue ganando peso y vamos retirando de 30 en 30 hasta conseguir, haciendo siempre un control del peso, viendo que el bebé sigue estando tranquilo entre toma y toma, sigue orinando bien, con un poco más estricto control del peso y se va retirando poco a poco según vemos que va aumentando la producción de la madre. Generalmente es el bebé el que empieza a rechazar la leche artificial, o sea, de repente estaba tomando 90 y con 60 se queda
queda suficiente. No hay ni siquiera a veces que seguir una pauta así un poquitín reglada, porque es el propio bebé, cuando está mamando más y mejor, el que va reduciendo él solo los suplementos de leche artificial. Todo esto causado por un frenillo que a la madre no le molestaba cuando el bebé mamaba. Pues en este caso no le molestaba, pero era una succión que se observaba muy superficial. No veíamos al bebé mover la mandíbula, sí, al mamar. El bebé solo succionaba muy suave con la boca, y entonces no exprimía, no movilizaba bien la lengua para exprimir la leche de la areola, y se quedaba con poca leche. Entonces, bueno, era un bebé que mamaba prácticamente todo el día, que cuando no estaba el pecho estaba irritable, pero no hacía daño. Entonces, a veces, al no hacer daño, no te alarmas tanto de que vaya bien o no, hasta que empiezas a ver que la ganancia de peso no es suficiente o que es incluso pérdida de peso. Siempre que hay un frenillo a la hora de dar de mamar a un bebé, ¿hace falta la intervención si es que dificulta el agarre? No siempre, depende del tipo, depende del frenillo, y dependen a veces del propio bebé y de la propia madre, pues de la habilidad de la madre con el niño al pecho. Cuando es una madre que ya tiene más experiencia en lactancia, suele ser más fácil porque ella ya conoce posiciones. También depende de la forma del pecho. A lo mejor tenemos un pezón un poco pequeño y el niño con una lengua limitante le cuesta mucho agarrar. Hay veces que no hay frenillos que no dan ningún problema. Hay niños que han tenido lactancias sin ningún tipo de dificultad y luego se diagnostica el frenillo más adelante cuando tiene a lo mejor algún problema de pronunciación, uh-huh, ¿no? Por ejemplo. Otros niños no exprimen bien el pecho y ganan poco peso, pero la madre no siente dolor. Otros niños provocan muchísimo dolor al mamar, que es insoportable poner el niño a mamar, y pueden ganar peso bien, pero a la madre le resulta muy doloroso la lactancia. O pueden hacer daño y a la vez no ganar peso y a la vez estar irritables, y entramos en una espiral, porque uh-huh, es muy difícil para una madre salir adelante con esa situación, ¿no? ¿Y qué es esto que nos has traído aquí? ¿Para qué? Bueno, pues hoy traemos otra manera de suplementar al bebé, que es un relactador, ¿no? Uh-huh. En estos casos que hay que hacer lactancias mixtas durante varias semanas, pues para evitarnos dar primero el pecho y luego el biberón, que a veces el bebé puede confundirse por el tipo de succión, y para optimizar el tiempo y el trabajo, en un biberón normal o en cualquier recipiente, colocamos la leche artificial, metemos una pequeña sonda, son unas ondas finas que podemos encontrar en la farmacia, y a la vez que el bebé mama, colocamos la sonda en el pezón. Podemos sujetarla con un poquitín de esparadrapo. Mm. El bebé succiona, está mamando del pecho, está recibiendo el calor y el afecto y el placer de la lactancia materna, y a la vez está complementando con esta leche artificial esa escasa producción que tiene la madre, derivada a veces de un mal agarre, ¿no? Y así se evita, pues eso, la confusión tetina-pezón, ¿no? Y bueno, pues hay madres que tienen mucha habilidad para utilizarlo sin ningún problema y le resulta muy cómodo, y desde luego es la mejor manera de optimizar tiempo y de no confundir al bebé. Lo que pasa que, bueno, a veces nos asusta tener que utilizar, y bueno, esto simplemente pues es un biberón con una sondita muy fina, uh-huh, no tiene más complicación. Y bueno, es una manera de poder hacer una suplementación a la vez que el bebé amamanta.